Un triángulo en geometría es un polígono determinado por tres rectas que se cortan dos a dos en tres puntos, que no se encuentran alineados. Los puntos de intersección de las rectas son vértices A, B y C, y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo AB, BC y CA. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. En los triángulos se puede denotar un grupo de rectas y puntos muy importantes. Entre las rectas notables más conocidas de un triángulo se pueden nombrar las mediatrices, las medianas, las alturas y las bisectrices. Cada una de estas rectas notables determina cierto punto notable, circuncentro, baricentro, ortocentro e incentro, respectivamente. En un triángulo tenemos tres ángulos internos. Los llamaremos por sus vértices ángulo A, ángulo B y ángulo C. La bisectriz es la recta que divide cada ángulo en dos ángulos congruentes o con las mismas medidas. Por ejemplo, dividimos el ángulo A en dos partes iguales por una recta y colocamos una marca a cada lado del ángulo para indicar que tiene la misma medida. La recta que se acaba de trazar es la bisectriz. Ahora, trazamos la bisectriz para el ángulo B y colocamos marcas diferentes en los ángulos para distinguirlos de los anteriores, ya que no sabemos si tienen la misma medida o no. Lo que sí sabemos es que la bisectriz los ha dividido en partes iguales. Por último, trazamos la bisectriz para el ángulo C y nuevamente colocamos marcas diferentes en los ángulos para distinguirlos de los anteriores. Las bisectrices se han intersectado en un punto. A ese punto de intersección se le llama incentro. El incentro es uno de los puntos notables de un triángulo, que describe el centro de la circunferencia inscrita de un triángulo. Sabemos que todos los triángulos tienen tres vértices y tres lados, y cada lado tiene un punto medio, es decir, la mitad. Se puede decir entonces que la mediana es el segmento de recta que se traza desde un vértice de un triángulo al punto medio de su lado opuesto. Comenzaremos trazando la mediana desde el vértice A al punto medio de su lado opuesto. Así que identificamos el punto medio y trazamos la mediana para ese vértice. Continuamos trazando la mediana desde el vértice B al punto medio de su lado opuesto. Así que identificamos el punto medio y trazamos la mediana para ese vértice. Por último, trazamos la mediana desde el vértice C al punto medio de su lado opuesto. Así que identificamos el punto medio y trazamos la mediana para ese vértice. Las medianas se han intersectado en un punto. A ese punto de intersección se le llama baricentro, centroide o centro de gravedad, y tiene muchas aplicaciones en la física, siendo uno de los puntos notables de un triángulo. La mediatriz es una recta de un triángulo que corta el segmento perpendicularmente en su punto medio. Así que, desde cada punto medio comenzaremos a trazar la perpendicular que lo biseca. Comenzamos con el segmento comprendido entre los vértices A y B, identificamos su punto medio y luego trazamos una perpendicular en ese punto. Continuamos con el segmento comprendido entre los vértices B y C, identificamos su punto medio y luego trazamos la perpendicular en ese punto. Las mediatrices se han intersectado en un punto. A ese punto de intersección se le llama circuncentro, o sea, el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo de referencia. Se llama altura de un triángulo al segmento de perpendicular trazado por un vértice del triángulo y comprendido entre ese vértice y su lado opuesto. Comenzaremos trazando la altura desde el vértice A hacia su lado opuesto, formando la perpendicular en el lado opuesto del vértice. Continuamos trazando la altura desde el vértice B hacia su lado opuesto, formando la perpendicular en el lado opuesto del vértice. Y, por último, trazamos la altura desde el vértice C hacia su lado opuesto, formando la perpendicular en el lado opuesto del vértice. Las alturas se han intersectado en un punto. A ese punto de intersección se le llama ortocentro y es uno de los puntos notables de un triángulo.